Wizards está cada vez más cerca, chicos. Y así podremos saber qué ocurrirá con todos nuestros personajes favoritos que hemos estado siguiendo, desde Trollhunters hasta los tres de abajo. ¿Qué ocurrirá en Wizards? Es la pregunta que me he hecho desde que terminé Trollhunters. No he podido ver los tres de abajo, pero ya me la conseguiré para terminarla. Lo único que sabemos es que se va a revelar un gran apocalipsis, que van a juntar a los trolls con alienígenas y por último con los magos para poder defender a Arcadia. Lo que realmente me encantaría que apareciera en esta última temporada de Relatos de Arcadia es que por favor devuelvan a Jim, que lo vuelvan humano para que recupere su vida. Sabemos que en la temporada final de Trollhunters, Jim tuvo que transformarse en un troll para ser un cazatrolls definitivo. Por otro lado, tenemos a los tres de abajo, dos alienígenas que están en la Tierra y que por desgracia no están tranquilos porque hay un cazarrecompensas intergaláctico detrás de ellos que traerá problemas a Arcadia y a la Tierra. Hablando de Wizards, he recibido muchas teorías y he leído teorías de que este personaje que vimos en unos episodios de Trollhunters será el personaje principal y aprendiz de los magos. ¿Será verdad? Pues en el póster filtrado también aparece él con una armadura que es parecida a lo que usa Merlin. Y hablando de Merlin, me encantaría que nos agregaran los orígenes de él. ¿Qué ocurrió con él antes de los acontecimientos de Trollhunters? Y sobre todo, los orígenes de Morgana. Me encantaría ver eso en Wizards, aunque sea en unos episodios antes de juntar a todos los personajes para la batalla final. Espero que tengamos algunos de estos acontecimientos de los cuales le estoy nombrando en este video. Pero el que más me gustaría ver es Jim volverse humano. Díganme ustedes, ¿qué acontecimiento o teoría les encantaría que ocurriera en esta última entrega de Relatos de Arcadia? Déjenme en los comentarios alguna idea de lo que podría ocurrir. Suscríbanse al canal, síganme en las redes sociales. Esto es Animación.